Dice, sea la función definida. Esto es el dominio de 0 más infinito en R. Y la expresión es 1 partido x más el logaritmo neperiano de x. Fíjate que el dominio del logaritmo neperiano es de 0 a más infinito. Sin incluir el cero. No se puede hacer el logaritmo neperiano de un número negativo, porque una potencia nunca te va a dar un número negativo, jamás en la vida. Si te fijas, 2 elevado a menos 1 es un medio, no te va a dar negativo. ¿Mm? No te va a dar negativo. El dominio de los logaritmos es de 0 más infinito sin incluir el 0. Y te dicen, Haya los extremos absolutos de f y valores que alcanzan el intervalo 1 partido e. E. O sea, no te dicen en todo, sino solo en ese intervalo. ¿Qué hago? Tendré que derivar ¿no? f' de x es la derivada de 1 partido x menos 1 partido x cuadrado. ¿Lo veo, no? Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Si pongo esto bonito, me queda x cuadrado. Y arriba menos 1 más x. O x menos 1 partido x cuadrado. ¿Vale? Entonces, para que esto sea 0, mmm, menos 1 más x, lo voy a poner bonito. x menos 1 tiene que ser 0. Entonces, x es 1. ¿Vale? Fíjate que el 1 está en este intervalo. Voy a hacer 1 partido e, para que tú veas los números. El intervalo es 0,368. 0,368. Y E, que es 2,71. 2,718. Ese es el intervalo. Cerrado. Fíjate que el 1 sí está dentro de este intervalo. Entonces lo que hago es dibujar. Aquí, si sí tengo estos puntos cerrados, tengo el 1 partido E, el 1 y el E. Entonces, me tengo que coger un punto entre 1 partido E y E, como este 0, ¿qué? Un medio. Ahí está, ese es el que iba a coger yo. Y en el otro, el 2, por ejemplo. Entonces, si sustituyo en la derivada un medio, me queda. 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, lo voy a escribir. Luego la gente se lía. Sería 1 medio menos 1 partido 1 medio al cuadrado. Esto es menos 1 medio partido 1 cuarto. Menos 1 medio dividido 1 cuarto es igual a menos 4 partido 2. Y eso es menos 2. Como es negativa. Quiere decir que en ese trozo es decreciente. Y ahora si sustituyo el 2 en la derivada, me queda 2 menos 1 partido de 2 al cuadrado, un cuarto positiva. Por tanto, en ese intervalo es creciente y tiene un mínimo en 1. ¿Vale? Y luego me piden también que calcule los máximos y los mínimos. Vamos a ver. Que esta función tenga un mínimo en 1 no significa que no tenga un máximo. O sea, en ese trozo hay un valor máximo de la función. ¿Cómo sé yo cuál es? No. En este trozo, ¿dónde alcanza el valor máximo? Si aquí tiene un mínimo, por aquí va a ser así y por aquí va a ser así. Entonces, en uno de estos dos, tener que alcanzar un valor máximo. En uno de los dos extremos del intervalo. Sustituirlo? sustituirlo en la función y ver cuánto vale. Sería... De uno partido E sería uno partido, uno partido E. Es decir... Sería... F de 1 partido E sería... 1 partido, 1 partido que, que es E, más logaritmo neperiano de 1 partido E, que es menos 1. Es decir, sería E menos 1. Y F de E sería 1 partido E, más logaritmo neperiano de E, que es 1. Esto es 1,718. Y 1 partido E más 1 es 1,36. Así que el máximo... Tiene que ser este. Es el valor más grande que alcanza dentro de ese intervalo. Tiene el máximo aquí y el mínimo en el 1. Es como yo lo he dibujado. Es una cosa así. Aquí alcanza un punto más grande que aquí. Entonces, en, en ese intervalo el máximo es este. Seguramente por aquí seguirá creciendo. Pero solo lo estoy buscando dentro de ese intervalo.